Sí, ya lo hemos venido marcando en muchas oportunidades y tiene que ver con lo que el turismo aporta a una provincia y a destinos tan importantes como lo es el centro del país y de los eventos que suman a movimientos turísticos en épocas donde fundamentalmente la situación no está destinada justamente al turismo y mucho menos con el contexto económico. Bueno, Córdoba ha recibido en los últimos días un empujón respecto a la presencia de turismo realmente muy importante, con algunos epicentros muy marcados, que tienen que ver con el desarrollo de los dos partidos que se han jugado en el Kempes en el término de un poquito más de una semana, primero el Superclásico, después el Boca Estudiantes, un congreso vinculado a la salud durante los últimos días, y muchos otros pequeños eventos que han conformado un movimiento turístico con un saldo económico verdaderamente muy positivo. Más de 100.000 turistas visitaron Córdoba a lo largo de una semana, lo cual no solo nos llena de orgullo y ganas de seguir por este camino, que es el de apoyar eventos culturales, deportivos, religiosos y de reuniones, porque sin duda representan una inyección para, diría, esencial para todos los cordobeses. Entre el histórico superclásico de la semana pasada, el desafío de Río Pinto en el Valle Punilla, un congreso que se realizó de profesionales de la salud y el partido de anoche entre Boca y Estudiantes, distintos sectores de la economía cordobesa recibieron más de 10 mil millones de pesos en lo que es alojamiento, gastronomía, transporte, entretenimiento, entre otras cuestiones. Anoche más de 30 mil turistas que saturaron la hotelería cercana al Kempe y totalizaron un 80% de ocupación en el resto de las plazas hoteleras de la ciudad. Es para destacar sin dudas el trabajo de todos los ministerios, pero sobre todas las cosas el del gobernador Martín Yallora, que siempre tuvo bien claro que el camino era por acá, apoyando eventos, festivales que reaccionan a las economías regionales y nos permiten poder mantener y generar nuevos puestos de trabajo. Más informaciones y seguimos vinculados al ámbito de la provincia.